jóvenes del Municipal Pérez Zeledón tendrán el chance de jugar en Puerto Golfito de la Liga de Ascenso, tras la firma de un convenio entre el equipo golfiteño y el Municipal Pérez Zeledón. Yo pienso que siempre hemos querido tener un equipo de segunda donde podamos enviar a nuestros jugadores de alto rendimiento que tal vez no ha podido saltar a la primera inmediatamente, y son gente que le puedan ayudar muchos equipos. Así lo estamos haciendo y ya hicimos el convenio con Golfito. Ya se fue un portero del alto rendimiento para allá, titular para ellos ya. Tuvimos un encuentro con ellos aquí en un amistoso, donde tuvimos el alto rendimiento con la segunda de ellos. Y es que el presidente generaleño fue claro que la intención es tener un equipo en segunda en algún momento. Por eso están trabajando en Linafa. Nosotros hay un proyecto que lo iniciamos hace un año. Ya nosotros inscribimos un equipo en tercera división, Municipal Pérez León. Fuimos campeones en el primer torneo. Ahora íbamos en un segundo torneo y íbamos de primer lugar. Si nosotros pasamos, está en el Linafa B, pasamos al Linafa A, que es a nivel nacional, y si ganamos ahí, pasamos a segunda. O sea, estamos tras de eso. Pienso que sí es importante para un equipo de primera tener a alguien a la par de segunda. El acuerdo entre el Municipal Pérez Zeledón y Golfito fue firmado por el presidente generaleño Juan Luis Artavia y su homólogo Roy Telles.